¡Ay, no! Deja que mi experiencia tenga la... Claro, lo comprendo. La próxima vez. Va a curar. Venid, amigo. Eso es. Vuelve cuando quieras. What? ¿Eso qué es? Tengo más complementos para rematar la armonía de tu aspecto. Sí. Y tenías que matarlo por algo. ¿Tienes algo? No. Sigo pensando que a esa gente no la tengo que matar. Cago en la puta que me acabo de curar, cabrón. Aquí no pintas nada. Filio de Tristana, muere. Por favor, no me mates. Por favor, déjame en paz. Yo no tengo nada que ver con esto. Vale. Mejor no me quedo por aquí. Dios. Descansa. Puedo vencer a cualquier hombre de estas tierras en una carrera. Dicen que serás un digno rival para mí. ¡No, mierda! No, 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 gilip. Aquí. Okay.
dormir. Yo me voy a poner el cojín porque me estoy haciendo daño. Culo. Tu culo duele estar sentado. Y voy a aprovechar y voy al baño. Ay. Ay. También te digo, me acabo de percatar de que no tengo marcado dónde se supone que estaba yendo. Que es aquí. Otro lunático. ¿Puedes saber qué te pasa? Maldición, no está aquí. Lárgate, estúpido. A la próxima estás muerto. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Os voy a robar, ¿vale? Mucho mejor teniendo el puto cojincito de los cojones, ¿eh? No. Corre, corre, corre. Casi. A por culo con esto. ¡Apártate! ¡Socorro! ¡Sanguijuelas recién cogidas! ¿Quién necesita una sangría? ¡Susto! ¿En qué mundo de fantasía? ¡Susto! ¡Lárgate de aquí! ¡Perdóname!
¡Cogedle! ¡Allí! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! ¡Dale! ¡Cuidado con tus falsos descuidos! ¿Piensas limpiar esta porquería? Mira qué obra. Puedes sobrevivir. ¡Id, amigos! Soy hombre de palabra. Confundido con otro, ¿verdad? No hallaréis precios. No soy buen enemigo. No sé por qué está clavado aquí. Pero bueno. Ahí está. Let's... Tengo. Pues he subido aquí porque yo qué sé, por las vistas. Porque otra cosa. Vengan a comprar lo último. ¿Qué estás haciendo aquí? Allí. Turismo. Perdón. Cabrón. Ok. Fium.
zombie. Por aquí no es, es para el otro lado. Ahí está. ¿Quién podría esconderse de un hombre tan alto? Ay, me va a tocar dar la vuelta entera. Pero bueno, no pasa nada, porque solamente es esta vuelta. Y entonces dar la vuelta completa. Ah, bueno, está aquí abajo. Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño. Bájate, o te disparo, puedes estar aquí arriba. Vete. ¿Pero por qué todo el mundo me dice lo mismo? ¡Ah! O sea, ahora en serio. ¿Para qué ponen carteles aquí arriba? Si solamente los voy a ver yo. A ver, que yo sé que Edge Auditore tiene el ego bastante tocho, pero... No tanto, ¿no? No es aquí, ¿verdad? No, sí, sí. En teoría sí que es aquí. Arriba del todo, a lo mejor. Sí, suena. Suena que sí. Sí, ahí está. Vale, aquí al lado hay como dos palitroques, estos dos. Ah. Y en cada uno hay una cosa. Mi Dios.
Vale, aquí hay un grifo. ¿Hay dos grifos? No, hay un grifo y una flecha. Mira, ahí está. Oh, joder, qué difícil es encontrarlo, la verdad. Aquí está el glifo. Y la... esta estará arriba, digo yo. Arrancado de un árbol que custodiaba una serpiente, la manzana, sus poderes obran milagros. Desgastado con el paso de los siglos, hecho jirones, oculto bajo un mar de rojo, reconstruye la línea del tiempo. Vale. Cristianismo. A ver. José viene tarde. A ver, todo empieza con el Tito, ¿no? Técnicamente. A ver. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Claro. A ver, espérate. Vamos a pensarlo con cabeza. Primero va esto, luego va esto, ¿no? Ah, no, calla, este José no es. Otro. Sospecho que tiene algo que ver con lo que llevan puesto. Jesús aparece dos veces. Debe tener algo que ver. Vale, sí. José. David contra Goliat. Ahora sí. El sudario. ¿Sabes lo mejor, Pau? Por cierto, todos los fragmentos que estamos viendo aquí, ¿vale?
si haces memoria para juegos posteriores, te vas a dar cuenta de que salen. Muchos de los fragmentos que estamos viendo aquí salen en juegos posteriores. Por eso digo que, en verdad, esta saga, si se lo plantearan relativamente mejor, podría ser prácticamente infinita. Porque hay como tropecientos mil fragmentos. Por ejemplo, el sudario. El sudario, no te voy a decir en qué juego sale, pero te puedo decir que el sudario en un juego aparece. El sudario de Jesús Cristo. Oh, tengo pereza. ¡Ay, no! Yo tengo muerte. Está afuera. Bueno, algo es algo, desde luego. No es lo mejor, pero tampoco te voy a obligar a que comas, ¿sabes? ¡Hola! Vale. Este tengo dudas. Si está dentro o está afuera. Está dentro. Aquí arriba. Sí, para el evento hace algo. Porque encima tiene pinta de que va a durar un trecho largo. Yo por eso me he pedido eso y voy a cenar aquí con vosotros. Va a haber evento, va a haber de todo. Y va a ser, para mí, va a ser una maravilla. Un momento de desconexión con ustedes.